Hola, ¿qué tal? Vamos a estar platicando con Al Poncho Herrera. Me pueden decir Alfonso o Poncho como O ustedes Poncho quieran. Herrera, o es como Brangelina, ¿no? Más o menos, Al algo Poncho. así. Y yo me encuentro con Luis Gerardo Méndez, que tú haces el papel de Xavi Iglesias. Voy a leerlo textual, así, tal cual. Medio heredero del Club de Fútbol de Nuevo Toledo en la primera serie de Netflix en español, Club de Cuervos. O sea, es la Así es. primera serie en español que hace Netflix, Así ¿cierto? es. ¿Cómo te sientes? ¿Filmaste aquí en el DF? Filmamos en DF, filmamos en Pachuca. Es una historia que tiene como telón de fondo el fútbol. Entonces en Pachuca está este estadio de fútbol. Algo que no conozco. Algo que No me no. gusta. El fútbol a Me ti te vale choca. madres. Yo soy súper fan de toda la vida. Totalmente. Y ahí estamos filmando. Fuimos aquí en México en varias locaciones. Y bueno, yo estoy aquí con Alfonso Poncho Herrera, Rompecorazones. Rompecorazones, aquí dice, no estoy Ah, diciendo sí nada. decía romper. A Sí, ver, ¿puedo ver esto? sí. Rompecorazones. ¿Quién escribió esto? Poncho Wow. estrena una serie que se llama Sense8, Netflix, que tiene un elenco impresionante. Y es una serie de la que todo el mundo está hablando porque está hecha, la hicieron los creadores de Matrix, ¿cierto? Así es. ¿Por qué no nos cuentas un poquito del proyecto? Bueno, la serie la filmamos hace como cinco meses. La hicimos en Ciudad de México, aunque la participación que yo tuve fue solamente filmada en Ciudad de México. Todo lo demás se filmó en Corea, en India, Kenia, Alemania, Londres, Islandia, San Francisco, Chicago. Y son ocho personajes que están interconectados alrededor del mundo y descubren por un evento muy visualmente muy cabrón, por así decirlo, que ellos están conectados. Entonces, todas sus virtudes las van a tener que emplear para utilizar esa conexión y ayudarse personalmente en las tareas que tienen como individuos y la tarea que tienen como grupo, que tienen que solucionar. Y hay una fuerza bastante fuerte que los está tratando de separar y está tratando de generar esta desconexión. ¿Y tu personaje? ¿De qué va? Que por cierto, trata de fútbol. ¿Sabes de fútbol? ¿A tu personaje le gusta el fútbol? No. Ok, entonces, No, ¿cómo está sí. eso? La serie se llama Club de Cuervos. Trata de un empresario muy importante que es dueño de un equipo de fútbol que se llama Los Cuervos de Nuevo Toledo. Este hombre no solo es dueño del equipo de fútbol, sino que es dueño de toda la ciudad prácticamente, ¿no? Es como el hombre más importante del pueblo. Y un día este hombre se muere y le deja el equipo a sus dos hijos, ¿no? A su hijo, que soy yo, que se llama Xavi Iglesias, que es un chico con muchas ambiciones, con mucha sed de poder, con muchas ganas de dejar su marca en la industria del O sea, te tocó fútbol. otra vez hacer un Mi Rey Exacto. Creo que 2. se parece un poco en el sentido de que es un chavo que tiene mucho dinero. Pero creo que es lo único que se parecen, porque este tipo es mucho más oscuro, es mucho más perverso, tiene como unas ambiciones, De poder. exacto, de poder, y no está listo, no está preparado para ese poder. Entonces, de lo que trata esta serie es de qué pasa cuando el poder llega a las manos equivocadas. Bueno, a continuación vamos a hacer unas cuantas preguntas rápidas Oh para my ver God. qué tal. A ver, ¿cuál es tu mal hábito? Deja eso, Luis Gerardo. Fumar. ¿Cómo te relajas? Fumando. Cuéntame sobre la primera vez que viste una película o programa de televisión. Odisea Burbujas, ¿cierto? Odisea, burbujas, ¿Cuál es tu vamos. gusto culposo? RBD. Eso no es culposo. Eso no es culposo. ¿Recuerdas la primera vez que te reconocieron en público? Todavía me sigo riendo de las 5. No sé, no, I don't remember ¿Alguna vez has utilizado tu condición de celebridad a tu favor? that. No, hombre, jamás, me parece súper incorrecto eso. ¿A quién consideras el mayor ídolo de la industria en este momento? A ti. Lo vamos a dejar ahí. Ahora Me me voy. puedes. No, 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 todavía no termino. ¿Cuál fue tu maratón Netflix de mayor duración? La segunda temporada de House of Cards, vomité. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué estás viendo en Netflix últimamente? La tercera temporada de House of Cards. Ok, ahora vamos a hacer unas preguntas rápidas. No te vayas a Curiosamente, salir del guión. pues es que ya sabes los que te voy a preguntar, güey, son las mismas. Creo que voy a tener que cambiar algunas, pero bueno. ¿Cuál es tu mal hábito? Mi mal hábito es ser muy cochino en el fútbol. ¿Cómo te relajas? Fumando. ¿Con qué sueñas constantemente? He tenido un sueño muy recurrente que es que alguien me está persiguiendo y estoy corriendo en agua. ¿Recuerdas la primera vez que te reconocieron en público? Sí, y fue muy choqueante.
iba con mi papá en un centro comercial y me dijeron, tú eres el de clase 406. Ah, sí, Y mi papá me sí. dijo, ¿qué? Porque nunca nos había pasado. Y mi papá se siguió de largo, como que no entendió, y me seguí de largo. Y nos quedamos como, ah. Sí. Y ya, eso fue De todo. hecho, me acabo de acordar, la primera vez que me reconocieron en público fue haciendo Lola hace una vez, y una chavita me paró en la calle y me dijo, oye, oye, ven, ven, oye, tú eres el de Rebelde, ¿verdad? Así que O sea, por eso te odio. Ok. o sea, te confundieron con Christopher. No, contigo. Porque somos idénticos. Sé tú. ¿Alguna vez has utilizado tu condición de celebridad a tu favor? No, la verdad no. Ay, come on. ¿Te creeré, Luis Gerardo? Ok. ¿A quién consideras el mayor ídolo de la industria en este momento? A ti. ¿Qué es lo más sucio que he Sí, visto en sí, sí. Netflix? Hay cosas muy perversas en la segunda temporada de House of Cards, pero muy divertidas. Ah, ya, o sea, le das, de regreso sí lo vuelves a ver. Ya, chingón. ¿Has salido a la calle disfrazado? Solamente me he puesto gorra y lentes y ya. Y Eso es lo de todo. la máscara de luchador, ¿no? Ah, claro. Nada Y la más. máscara de luchador, que lo hicimos. Bueno, fue un Bueno, gusto verdad, haber tenido con gracias por haber ustedes a estado con Luis nosotros. Es Gerardo un Méndez. Es placer. un placer. Yo Nos soy vemos Alfonso muy Herrera, él pronto. es Luis Él es Gerardo Luis Gerardo Méndez y nos Méndez. Yo vemos soy Alfonso Herrera y próximamente nos en vemos muy Netflix, pronto en en la próxima Netflix. estación. Muchas No gracias. se Cuídense pierdan Club de mucho Cuervos y Season 6. Hasta pórtense la muy bien. próxima. Brilliant.